sea, en buena parte es mi vida, ¿no? En buena parte es mi vida. La música es un lenguaje mágico, universal, que todos entendemos, ¿no? Y que a mí, según cuentan mis padres, me hacía bailar desde antes de que hablara, ¿no? Entonces, uno entra en consonancia, en empatía con las frecuencias, con las vibraciones sonoras. Entonces, eso para mí es la música. Y es, como te digo, es un lenguaje universal que no importa de qué edad, qué religión, qué raza. La música siempre te va a unir. Y si ya tienes pues ese don y esa Esta es. bendición de poder tú ser músico, cuando te subes a un escenario y tocas, sabes que estás hablando, estás interactuando con tu instrumento, con otros, estás escuchando, estás contestando, estás creando, estás haciendo una simbiosis que realmente es indescriptible, ¿no? Y de los artes, pues, tal vez el más abstracto, en el sentido que no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no puedes de plasmarlo en un cuadro, ¿no? O sea, la música va a ser algo que vas a tener que escuchar, ¿no? Que va a estar ahí flotando, que van a ser Cierto, las cierto. frecuencias, las notas, las ondas sonoras, creando esta amalgama de sensaciones en uno. Trato de hacer siempre un poquito de ejercicios, ¿no? Que es como un poquito el gimnasio de mantenimiento, ¿no? Y luego me preparo para las giras, digo, porque no es que uno de repente puedas tocar 40 canciones y te las sepas de memoria. Claro, yo no llevo ningún tipo de tal, nada, nada. Todo uno lo toca de oído y tal. Entonces así me preparo para las giras. O sea, le damos dos horitas a la guitarra. Hay veces, si te inspiras, tocas un poquito más. O de repente uno simplemente agarra la acústica y se pone a tocar acústicas y tal. Entonces no soy una persona, sinceramente, muy disciplinada. Pero Okay. por lo mismo de que, pues, de repente salgo y regresas, ¿no? Y tal, y tal. Entonces, bueno, ahorita me tomo unos días de no tocar, me dedico a otras cosas. Sinceramente, también, pues, por el paso del tiempo, le estoy teniendo que dar cierto mantenimiento al cuerpo, ¿no? Estoy empezando a padecer de una rodilla mucho por una lesión que me hice en un concierto en Palma de Mallorca en 1993. Y acabo de descubrir que tengo un menisco roto, de los ligamentos hechos un desmadre. O sea, yo tengo la rodilla izquierda un combo ahí que en algún momento, pues, voy a tener que pasar por el quirófano, ¿no? Porque ya los dolores son todos los días, ¿no? América, ¿no? Pero siempre antes de empezar a tocar, pues eso, tus ejercicios de digitación, tus escalas y tal, eso es como para mantenimiento, ¿no? Pues eso sucede como por lo mismo de estar en el lugar correcto a la hora correcta. Yo también fui guitarrista de Kenny Los Eléctricos. Entonces, estando en casa de Kenny, de repente los Héroes están de gira por acá, aparece el baterista con Pedro, o sea, Pedro, el baterista, con el manager, aparece en casa de Kenny, porque nos íbamos a juntar y nos habían invitado a una fiesta de Televisa. Pues ahí uno empieza a conocer a la gente, como es lo que te digo, ¿no? Que es el mundo del rock, sucede ahí, ¿no? No sucede por las mañanas, no sucede. Y de ahí surge todo Se esto. O sacó sea, la lotería. nos conocemos, nos caemos bien, nos conozco, bla, bla. Y unos meses después a mí me llaman a ofrecerme esa gira. Mira, yo, como te digo, fuimos a esta fiesta que era de alguien de Televisa. Estábamos ahí en un departamento, y yo con el Pedro me hice muy cuate. Nos salíamos al balcón a echar un cigarrito, bla, a cotorrear. ¿Qué sucede? Que una muy buena amiga, ella era pareja de Pito, el manager. Nos caímos bien. De repente, Héroes graban un disco en el cual se dan cuenta que necesitan una guitarra rítmica para darle el peso que tiene el trabajo de guitarras en el disco El Espíritu del Niño. Y al parecer, pues, se acuerdan de mí. Parece ser que tengo las características que igual están buscando, ¿no? No sé, Juan tal vez no quería un guitarrista español, no quería un guitarrista de sesión, querían a alguien fresco, nuevo. De repente también puede uno pensar, o también se ha comentado, de que de repente el manager dice, pues, no es una mala idea meter un mexicano ahí en la banda, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí, pues. Entonces a mí me llaman, me lo ofrecen, y lo que es muy simpático es que yo no les digo que sea la primera, ¿no? Pero, ah, te diste En ese entonces, yo me había vuelto a juntar con los primeros integrantes, No con los que puede hicimos ser. Estrés, y formamos la banda El Huitzlacoche.
El Huitlacoche recién habíamos grabado un disco con el sello Rock and Roll Circus, un disco que se grabó y se mezcló y todo en 2 días de estudio. Y el disco se estaba fabricando, estaba en maquila cuando a mí me hacen esta oferta. Entonces yo digo, puta, pues acabo de grabar un disco que está por salir, pues tengo un compromiso moral con ello, ¿no? Pero por otro lado me están diciendo, güey, súbete al tren del rockstar, cabrón, no sé qué. Obvio, obvio. Yo soy una persona muy de principios, entonces dije que lo tenía que meditar, que tenía que pensar. ¿Saben qué? Yo les llamo en tal día y les doy una respuesta. Puta, güey, o sea, como para que me hubieran dicho hasta luego si hubieran encontrado otro, pero sin embargo, me lo concedieron, ¿no? Fueron días muy difíciles, debo de confesarlo, porque de repente decía, no, qué pendejo, a huevo, vete, cabrón. No, o sea, es más, ya se había salido uno de la banda, el baterista, Memo fue el primer baterista de La Lupita. La Lupita se empezó a formar con Estrés, Héctor era el tecladista de Estrés, se convirtió en el cantante. Entonces yo decía, bueno, pues todos se fueron con otros, todos, pero ¿por qué yo no? No, pero es que el disco, no sé lo que. Y así andaba yo en un ir y venir. Mira, los amigos, los cuates como Michelle, como Bola, como La Chiquis, me decían, no seas pendejo, cabrón, claro que te vas, ¿no? Entonces ya llegó el día y dije, no, pues sí, vámonos. No, porque es que lo curioso es que no me habían oído ni siquiera tocar la guitarra. Dijeron ahí, ¿no? Entonces lo que hicieron ellos fue invitarme a pasar una semana con ellos en Londres, donde estaban viviendo en un cottage, ¿no? En una casa. Justo habían terminado de grabar el disco y estaban mezclando el espíritu del mundo. Entonces dijeron, bueno, vamos a llevarlo ahí una semanita para ver qué pasa, ¿no? Porque debo confesar que posiblemente la química personal es más importante que tu nivel de tocar, ¿no? Entonces, a mí me dijeron, apréndete lo que puedas de los del silencio y te vamos a llamar en un par de semanas para que te vayas ahí. Órale. Pues, ¿quién tiene algo de Héroes del Silencio, no? Ya me conseguía ahí alguien que tenía el disco en Senda 91, que era en vivo, y me puse a sacarlo, como hacíamos en ese entonces, de oído. ¿Sabes? Lo grabé en un cassette, y con el cassette y la libreta, a ver, tastas, escuchar, tono, muy bien, tal, ok, más o menos estructura, qué acordes son. Y yo creo que ahí me di yo cuenta que yo no tenía que aprenderme las guitarras de Juan Valdivia, porque a mí me habían dicho, no estamos un guitarrista rítmico. Entonces, ¿qué hice yo? Fue aprenderme las canciones para hacer un guitarra rítmico de canciones que no tenían una segunda guitarra en el principio. Entonces yo creo que eso fue algo que posiblemente le gustó mucho a Juan y los otros como que entendieron que yo sabía cuál era la posición dentro de la banda. No había esa cosa de yo voy a demostrar, yo quiero, yo pido sol. No. Yo, sí, o sea, a mí me gusta mucho el trabajo del guitarrista rítmico, muy infravalorado, por cierto, sí, pero es que es riquísimo tocar la rítmica. Yo, o sea, ¿qué sería de AC/DC sin Malcolm Young, no? Por ejemplo. Pero el que se lleva todos los reflectores es Angus. Que vale, muy bien y perfecto, ¿no? Pero a mí me gusta ser parte de esa pieza del engranaje, ¿sabes? Porque pues parece fácil, pero tiene su cosita, o sea, tiene... En Londres, después de pasar unos cuantos días con ellos, me dijeron, muy bien, el trabajo es tuyo. Y pues tuve más o menos como un mes y medio, más así, más o menos, para volver, agarrar, aprender lo que me tenía que aprender, prepararme y vámonos para España, ¿no? O sea, ¿no? La banda es 100% aragonesa, maña, ¿no? Entonces, ahí es donde viven todos, ahí es donde me fui a vivir. Y ahí pues eché vida durante casi 12 años. Antes solía decir que era un cuarto de mi vida, ahora digo que es un quinto de mi vida. Cada vez la fracción se va haciendo más pequeña. Había muchas tensiones, ¿no? Tensiones que en las que yo entré cuando la cosa estaba en un punto muy delicado, así clarísimo. Yo tenía un pie dentro y un pie fuera, ¿no? Y era un héroe, se me presentaba como uno más, pero era un empleado de la banda. O sea, no tenía yo contrato con una discográfica, tenía un contrato con el grupo, yo ganaba por conciertos y tal, ¿no? Entonces, sí fue complicado, pero bueno, yo asumí ese rol, me di cuenta desde un principio cuando yo entré que iba a servir como de punto de fuga, ¿no? O sea, cuando tú entras ahí en medio y aparte no era yo de tomar lados y tal, pues, muy agradecido y con este carácter latino que tenemos nosotros,
por aquí, por allá y tal, entonces pues serví tal vez de un punto para aliviar presión dentro de la banda, pero claro, las cuestiones internas ya estaban en un grado tal vez de mucho deterioro por el exceso de trabajo, ¿no? Exceso de trabajo, giras, discos y todo eso. Yo creo que ahí se les perdió mucha magia en el camino. Brutal, brutal. Yo sinceramente pasé por una transformación que al final de cuentas no fue muy buena para mí. Entonces, yo me subí en un tren donde ya había una banda que eran unos rockstars, ¿no? Y yo no lo era, y yo quise serlo, y quise ser un poco ese personaje, y no me salió, o sea, no me salió porque era ir en contra de mi naturaleza. Y aparte había una manera de ser, había un cierto código como entre ellos que yo nunca llegué a entender, hasta la fecha todavía no acabo de descifrarlo del todo, ¿no? Porque es una manera de ser, es una forma que solo, si no lo viviste, no lo vas a poder ser ni lo vas a poder entender. Y menos si no te dan un manual de instrucciones, ¿no? Entonces me tuve que ir amoldando. Digo, yo aprendí mucho de Héroes del Silencio viendo el documental de Netflix. Cosas que yo nunca supe porque nunca tuve tiempo de saber. Héroes llegó a México en el 92 y empezó a sonar entre dos tierras por todos lados. Es más, yo les agarré manía, ¿no? Les tenía ese celo que teníamos los celos del artista que viene de fuera y que se lleva todos los reflectores, pero a nosotros no nos hacen caso y mira, ya acabas tocando con ellos, ¿no? Entonces, yo no supe mucho, ¿no? Y no entendía mucho y hasta ahora empiezo a entender un montón de cosas que en su momento no las pude aprender ni entender porque avanzabas y tenías que irte aprendiendo y adaptando sobre el camino. Entonces fue fantástico, fue maravilloso, fue duro, fue brutal, pero yo personalmente cuando terminé me vi al espejo y dije, ¿quién es este gilipollas, ¿no? ¿Quién es este idiota que tengo enfrente, ¿no? Porque no era yo, no era quien soy yo de verdad, ¿no? Entonces, como que dije, esto de ser rockstar no es para mí. Yo soy músico. Y entonces me empecé a comportar con la naturalidad propia, ¿no? O sea, con tu esencia de, ¿y qué? ¿Cómo me veían ellos, ¿no? Y qué tan errado estaba yo en ciertos patrones y en ciertas conductas. Y decía, pues es que yo ni cuenta. Como te estoy contando ahorita, ¿no? Entonces es una experiencia increíble, pero muy dura, porque de no tener dónde vivir, a de repente subirte a un escenario que te ponen la guitarra con dos cabezales Marshall 30 aniversarios, o sea, es algo a lo que yo creo que nadie escapa, ¿no? No sé, o sea, estar tocando en el Festival Rock and Ring, ¿no? Yo ahí conocí a Robert Plant, y créeme que ha sido una de mis lecciones más maravillosas, ¿no? Poder conversar con él, aprender de él, estar en su camerino, que tenga esta naturalidad de repente sacar dos chalecos y preguntarte cuál le pongo y tú, eso está más bonito, y dices, hijo puta, de verdad. O sea, y eso fue una lección de humildad que yo voy a valorar siempre, ¿no? Decir, qué grande este ser y qué persona más natural, ¿no? Qué campechano, ¿no? O sea, no, pero a lo que voy es que en ese festival, en Rock and Ring, Héroes ya estaba en el cartel, en el escenario principal, siendo el quinto. Yo no sé si tocábamos nosotros, y arriba de nosotros seguía Robert Plant y luego había dos o tres más, ¿no? O sea, ya estaba Héroes en una. Ya no estás en las letras chiquititas, ya estás en las medianas, ¿no? Y en la decadencia, nosotros hacíamos un mil de improvisación, y en ese entonces íbamos tocando un pedazo de rock and roll de Zeppelin. Entonces nosotros estamos en ese festival, en la decadencia, tocando, no sé qué, ese pedacito de rock and roll de Zeppelin, y volteas y tienes a Robert Plant atrás escondido viéndote tocar, ¿no? A mí Enrique me dice que se cagó, ¿no? No, claro, es que no, o sea, claro, Robert, ¿no? Pero imagínate, Enrique, el cantante, viendo al cantante y diciendo, yo estoy cantando. Entonces, esa es una de esas que dices, wow. No, es que de ahí fue que yo me fui al camerino, ¿no? Porque llegó nuestra promotora, que también era la promotora de Robert Plant, dijo, oye, que si quiere pasar a saludar a Robert Plant ahí a su trailer, no sé qué. Y le dije, sí, claro, es más, yo tengo una cita con él, le voy a dar uno de mis dibujos. Es que todo esto viene porque me tocó ir sentado atrás de él en un vuelo. Y no perdí la oportunidad, ¿no? Entonces, obvio. O sea, y como esas hay muchas, muchas, hay otras cuantas.